Si yo pudiera, si yo supiera cantarte Asturias verde de montes y negra de minerales. Estoy con Enrique Rosell, es miembro del comité de empresa. Trabajo, dinero, por una solución, mira, te asoc... Hola Enrique, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntame, ¿por qué tanto sufrimiento aquí? No, pues porque estos fondos inversores que son buitres, que vienen a liquidar, no se apiadan de nadie. Ellos vienen a hacer su negocio, no les importa no pagar a los sueldos, no pagar a los acreedores, no pagar a los alquileres, y lo único que vienen es a liquidar una empresa que siempre ha tenido mucho éxito, con 600 trabajadores, 110 tiendas, es la forma que tienen ellos de vivir. Pero teniendo en cuenta que los trabajadores de esta empresa sois todos ricos, no tenéis problema, ¿no? No, ninguno, ya ves, nos deben tres pagas extras, dos sueldos, pero no pasa nada. Ellos siguen con lo suyo, que es liquidar la empresa, ir cerrando las tiendas poco a poco, y para nosotros ni mira. De hecho, es que están desaparecidos, no sabemos nada de ellos. ¿Pero por qué llegó este momento? Si había ventas, la cosa marchaba bien y todo eso. Sí, pero porque esta gente se dedica a eso. Ellos compraron la empresa en diciembre. En diciembre compraron esta empresa. Esta empresa estaba en concurso de acreedores y ahí pasó un convenio. Lo que pasa es que por falta de financiación, pues estaba con problemas de... en un convenio y la empresa sea viable al 100%. ¿Qué pasa? Que esta gente viene, compra la empresa por nada, simplemente por la deuda, cambia un euro por la deuda, y en vez de invertir para sacar esto adelante y apostar por ello, no, prefieren liquidar la empresa. ¿Qué van a sacar? Ellos sabrán, seguro. Esta gente viene sabiendo lo que viene a hacer. Los locales, algo tiene que haber cuando ellos vienen. Un fondo de inversiones que son de Suiza, vienen hasta aquí, a una empresa de Avilés, con la única intención que es liquidar y dejarnos a 600 tíos en la calle. Es que había que hacer una llamada también al pueblo de Gijón, porque lo que os pasa a vosotros le pasa al pueblo de Gijón. Sí, porque comerciantes, de Gijón, está todo implicado aquí. Aquí hay muchos compañeros que son de Gijón. Aquí hay tres tiendas en Gijón. Hace poco cerramos una tienda aquí en Gijón. Entonces, este es un problema sobre todo de Asturias. Sí, de Asturias, de Asturias. No, de Asturias, bueno, porque es que es una empresa asturiana. Sí, sí. Una empresa asturiana de las pocas que tenían éxito. Que toda la riqueza que se creaba en España venía aquí a Asturias. Y, pues ya ves, no, estamos totalmente indefensos. Hemos recurrido a los alcaldes, hemos recurrido al consejero de industria. No hay manera de tocarles, son intocables. Da lo mismo que denunciemos que no están, lo que están haciendo es liquidar la empresa, que están mintiendo a todo el mundo, que no existe ningún plan de viabilidad por parte de ellos, porque no van a invertir ni un duro. Cada día el agujero es más grande, y es inviable de todo. No, si no han metido dinero hasta ahora, hace 6 meses, ¿lo van a meter ahora que ha subido la deuda en 5 o 6 millones de euros? Imposible. ¿Te quedaría algo por decirme? Yo creo que está bien claro, solamente ver que llevamos ya, esta es la cuarta concentración que hacemos y no vamos a parar de ahí hasta que nos paguen o hasta que
cerremos y nos vayamos para casa. Lo que no vamos a consentir es que nos tengan en las tiendas trabajando sin cobrar. Está la gente pasando penurias ya. Hombre, imagínate, se les debe. Ya no solo son las tres pagas extras, que en junio de este mes sería la cuarta, sería un año entero sin pagas extras, sino que ya dos sueldos que se deben. O sea, aquí la gente, la última vez que cobró fue en marzo. Fue en marzo, estamos en junio y no han entrado ni un euro en su casa. Y estamos hablando de dependientes, dependientas, gente de almacén, que los sueldos en los convenios del comercio sabemos lo que son. Los telares. Los telares, qué vergüenza. Pues sí, es una vergüenza. Es triste llegar a esta situación. Es que es la hostia. ¿Ya? Es que ya no tiene más forma de humillarnos, ¿no? No, esto ya es. Esto es la demostración de que empresas como esta, que somos dependientes, que somos. Trabajadores de un perfil que ellos deben pensar que es de un perfil bajo, sin cualificación ninguna, no llamamos mucho la atención. Y a mí me gustaría pensar qué pasaría si en una empresa de estas, digamos, importante, 600 personas se fueran a la calle. Estamos acostumbrados a ver en los periódicos, en las radios, en las televisiones, no voy a nombrar empresas porque cada uno tiene sus problemas, pero que por 50 empleados se arma la de Dios. Pero a nivel nacional, por cierto, aquí somos 600 personas. Es que aunque fuera una, claro. Aquí estamos. Gracias. Esto saldrá hoy. Muy bien. Gracias. Os agradecemos. ¿Dónde aguas? ¿Quién derriba ese año?